Y chavales, bienvenidos amigos, Seral. ¿Cómo va la vida, chicos? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde andamos? Y ¡pum! ¿Qué tal, chicos? ¡Bienvenidos! Hola, Raúl, Seba de la Cuadra, T45, San, Chasquibun, Miguel, Benjamín, Fernán, Pepe Calvo y Merel Pro, Richard Francisco, Angelok, Nacho, ¿qué tal, tíos? Hola, Bad Soul. ¿Qué tal, tíos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Estáis participando todos en el sorteo de Instagram o no? ¿Estáis todos participando en el sorteo de The Crew Motor Fest o todavía no? Vamos a... A ver, un momento. Aquí y aquí. Vamos a jugar al The Crew Motor Fest hoy, por fin, de una vez por todas. Vamos a ir a... por los supercoches, Supercars of Blondie, el cual necesitamos un Lamborghini egoísta que vamos a comprar ahora mismo. Lamborghini egoísta del 2013. 1 millón de pavos. Comprar. ¿Y de qué color lo compramos, amigos? Pues es muy buena pregunta. A ver, en el de crudos lo puse de color verde, ¿vale? Aquí yo creo que lo podríamos poner de color blanco o de color gris. Aunque de color amarillo tampoco está mal, pero amarillo y naranja la verdad que me choca bastante. De color negro es bastante rollo Batman, ¿eh? Hola, Johnny, ¿qué tal? Hola. Hola, Álvaro Manzano, ¿qué tal, tío? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Gracias por pasaros. A ver, yo creo que podríamos ir a un gris, ¿eh? Es que todos los coches los tengo en gris, tío. Lo voy a poner en negro, ven. ¡Uf! Es que esto cambia la situación, ¿eh? ¡Uf! En negro, en negro. Va a ser el coche del Batman este, chaval. ¡Uf! ¡Hombre, Álvaro! Me acuerdo, tío. Vaya coincidencia, tío. Vaya coincidencia, bienvenido. Negro está guapo, ¿eh? Se ve, qué guapo se ve, hecha. Ojo, ¿eh? A ver cómo se ve. De verdad, yo no entiendo cómo alguien puede conducir esto desde aquí dentro, tío. O sea, ya que lo haces, hazlo todo de cristal, ¿no? Encima de color naranja, no se ve un pimiento, tío. No se ve nada, tío. Yo no veo... No se puede conducir este coche desde dentro, es imposible. O sea, esto es imposible. Desde fuera está guapo, en negro, ¿eh? Vale, vamos a echar... Mira, mira cómo se levantan los aleroncillos estos de aquí atrás. Hostia, qué guapo está, ¿eh? Lo de color naranja del cristal me chirría un poquillo, la verdad, ¿eh? Me chirría un poco, la verdad, pero bueno. Ahora toco más el Bugatti. Ya, pero es que esto es un poco random, ¿no? Bueno, venga, vamos a echar la playlist. A ver qué... No sé qué coche nos dan al final de esto, la verdad. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a probar. Esta tía que de verdad no se calla. El otro día leí un artículo diciendo que había gente que se quejaba porque no se podía jugar tranquilo al The Crew por culpa de esta inteligencia artificial que no se calla, tío. Y es cierto, es que no se calla, tío. Es que demasiado texto, cara a Dios, de verdad. O sea, dedícate a otra cosa, macho. Bueno, Dreamcar, Supercar Blondie, que para quien no lo conozca es una youtuber que tiene un montón de seguidores y le dan unos coches que te cagas, chaval. What's up, guys? It's Supercar Blondie. I'm here to make you discover the rarest and most inconceivable cars on this planet. We're talking getting up close and personal. I'm joining the MotorFest adventure with one goal in mind. Dios, la Voltour Noir, ¿no? And put you in the driver's seat.
For the first time, we are unleashing these dream cars and putting them to the test. And it's up to you to unlock their full potential. After all, this is no regular what motor show. What the fuck? This is MotorFest. The future awaits. Are you ready? No le habrán pagado pasta para hacer esto, chavales. ¿Cuánto creéis que le habrán pagado para hacer esto, tío? ¿Cuánto creéis que le habrán soltado? Supercar Blondie and her crew waiting for you. Ready to give you a real taste of the future. ¿Cuánto creéis que le habrán soltado? Yo creo que un millón de pavos. Bueno, igual un millón es de más. Bueno, no, no, un millón. O más. Un millón le tienen que haber soltado. No me jodas. Aunque también te digo, esto es una promo para ella de la hostia, ¿eh? Y la canción está guapísima, en la que sonaba en la presentación. La pusimos nosotros el otro día. Bueno, venga, vamos a empezar. A ver qué. Empezamos con el Terzo Milenio. Oh, va bien, la Madonna, mamá mía, cuesto, contigo me acuesto, y la pizza, y la forno, el giorno de la mamá, agarra la macama. Le cuesta un poco, a... Man, no veo nada, chaval. Le cuesta un poco al egoísta, ¿Por qué le habrán llamado egoísta? ¿Por qué le habrán llamado egoísta? Tendría que tener su explicación, ¿no? Mira que hay nombres, Mucha pasta le tienen que haber dado, Porque es para uno. ¿En serio que es por eso? Hombre, tiene sentido, ¿no? Es solo para uno, es egoísta, claro, solo lleva uno. Interesante, Aunque le noto que le falta un poquito de chichilla, ¿Qué me está sonando? ¿Qué cojones me ha sonado, tío? What the fuck? Vale. Vamos allá. Venga. Lamborghini Terzo Milenio es este, ¿no? Que me dijisteis que se reparaba con nanotecnología. Y lo estuve leyendo y es cierto, tío. ¡Qué fumada! Lamborghini. Lamborghini. You can choose between the very rarely seen Lamborghini Egoista or the I cannot believe this is real Terzo Millennio. And Terzo Millennio. What it's like to set them free. Millennium. You think you're ready? Let's go. Voy a probar el Terzo Millennio, Si es que sí, porque el otro ya lo hemos comprado y lo hemos probado, así que voy a ir con el Terzo Millennio. Terzo Millennio, the most futuristic Lambo ever made. And let's be honest, you can never go wrong with a Lamborghini. Lamborghini, Terzo Millennio. Mira cómo suena. Es eléctrico, ¿no? Es que, de verdad, eso es lo peor, Está guapo, Está guapo, Suena que parece una moto, tú. Terzo Millennio, el interior es increíble, El interior, este sí que está guapo, chaval. El egoísta es una basura, tío, pero el interior de este, mira qué guapo, parece una nave, tú. Está guapísimo, me parece muy guapo este coche, ¡No gira! Hostia, cuidado, esto pilla, Esto pilla 400, yo creo, No, no, sí, lo estoy pusheando. ¡Mira! ¡390! ¡Hostias! ¡Hostia! Ni gira ni frena esto, Mucho Terzo, mucha historia, pero ni gira ni frena, En vez de llamarle Terzo, le debería haber llamado Recto Milenio. Porque te tiras todo el milenio yendo recto, tú. Bueno, esto de lo que puedo pisarle. Tío, si no fuera eléctrico sería increíble este. Pero nada, le han tenido que meter electricidad, tío. ¿Cómo sonaría esto? ¿Qué sonaría que no veas? Pues suena mini pimer, tío. Sí, me parece el sonido como muy nave espacial futurista Star Wars, ¿no? Eso sí, vamos a 390, Con el Terzo Millennio. Voy a frenar un poco porque es que esto no gira, tíos. Madre mía, parece que había montado en un microondas.
A ver. Ya voy. No puedo ir más rápido, tío. El volante... Nunca he probado un volante de estos, tío, pero el Tesla lo tiene así y hay un Lexus que también, creo, ¿no? No sé yo lo cómodo que será esto. Aunque los volantes de carreras más o menos son así. Oye, más rápido no puedo ir, tío. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Me estás contando que no vamos a hacer la contrarreloj? Estoy jodido, ¿eh? No voy a llegar, ¿eh? No debería frenar ya, ¿eh? Please be careful with this car. It's super special. Si no, ni le he rozado. No voy a llegar, ¿eh? Hombre, haciendo esto, de bien seguro que no. No llego, ¿eh? Me voy a quedar por la mitad, ¿eh? No llego al final, ¿eh? Os lo digo. Joder, chaval. Que no gira absolutamente. ¿Llego en 14 segundos a la meta? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Vale, sí. Bueno, no está mal. Cuando lo tienes a tope sí que frena. Y más si haces ajustes pro. No tengo ni idea de ajustes pro, tío. Ni idea, ¿eh? Ni idea. No he tocado los ajustes pro. Bueno, sí. Cuando hacíamos en el The Crew 2 el gran challenge ese que hacíamos con otros youtubers, ahí sí lo tocaba. Vale, vámonos. Me la juego. ¿El egoísta puede volar? Sí, sí que puede, mira. ¿Habéis visto alguna vez volar un Lamborghini? ¡No! Vamos a repetir. Repetimos. Como las natillas. ¡No! ¡Quítate de medio! Vale, ahora sí que caemos bien, ¿no? ¡Perfecto! Podemos proseguir nuestra marcha. ¡Hola, bienvenidos, chicos, a todos! ¿Qué tal? A ver cómo frena esto. Va a valer un millón, tío. Podría correr un poco más, la verdad, ¿eh? Podría correr un poco más. Egoísta versus Terzo Milenio. Creo que corre más el Terzo Milenio que el egoísta. Aunque el egoísta no lo hemos puesto a fondo, ¿eh? ¿Cuál elijo, tíos? ¿El egoísta o el Terzo Milenio? ¿Egoísta o el Terzo Milenio? ¿Y cuál vamos a elegir? ¿Cuál creo que es mejor, eh? ¿Cuál de los dos? Es que el Terzo Milenio no gira, ¿eh? Me pillo el egoísta, que me pillaba antes el Terzo. Egoísta. El trapecista. Venga, voy a pillar el egoísta. Vamos a pillar el egoísta, vamos a probar el egoísta. Antes hemos probado el Terzo. ¿Cuándo haces una ruta en Assetto Corsa? Pues no lo sé. All right, it's face-off time, and you chose the Lamborghini Egoista, which literally translates to selfish. It is the ultimate one-seater hypercar. It's all about you and the car. Let me tell you a little bit about it. It was unveiled for the 50 aniversario de Lamborghini. Just like an F1 car, it la Camila es similar a la de un caza. La Camila, sí. No doors, y no tiene puertas. You're gonna have to limber up so you can jump in and out of this beast. And of course, there's only one of these babies in the world. Solo existe un ejemplar. No puedes comprarlo. Hostia. Ya lo dicen que el dinero no lo compra todo, ¿eh? Right. It's time to be selfish. Let's let this one loose. A ver, chavales, por dentro es feísimo, las cosas como son. Por fuera, pues no está mal, pero por dentro es absolutamente horrible la cabina esta que le han metido. Horrendo. Javi, si vienes a tocar los cojones con preguntas de estúpido, mejor no que no preguntes, ¿vale? Porque te vas a ir baneado, porque eso es una gilipollez lo que acabas de preguntar. No, ni perdón, no. Con esas cosas no se hace bromas. Bueno, si no giraba el otro, este gira menos, al menos digo, ¿eh? Claro, el problema es que corre más, ¿eh? ¿Pillamos rebufo? Hostia, cómo se me va, ¿no? Vamos a sufrir aquí, ¿eh? Bueno, está competida la carrera.
A ver, visualmente los dos parecen mucho más de lo que luego son, por lo menos en el juego. En la vida real no tengo ni idea. ¿Cuánto vale? Bueno, claro, si dice que no se puede comprar, no está a la venta, ¿no? Joder, esto no gira mucho, Seis marchas tiene, me sorprende, Los Lambos suelen tener siete, ¿no? Corre muchísimo más el otro, Muchísimo más, Muchísimo más, Es que voy pisando huevos, no sé por qué no me adelanta. Esto no gira, Dios. O sea, gira mejor este que el otro, eso sí que es cierto. Pero igual es porque voy más lento también, Madre mía, cómo viene, Madre mía, cómo viene. Hombre, sonar suena mejor. Bueno, el otro es que parece una nave espacial, o sea. Donde esté un motor de verdad. Madre mía, parece que venga chillando a alguien. Vale, pues prueba concluida, amigos. ¡Listo! ¡Completado! Bueno, no es tan mal, la verdad. No es tan mal. No es tan mal. El Telso Milenio gana por velocidad de punta. El Telso Milenio, papá, que se la espera, chaval. Si llega casi 400. ¡Hola, Juanma Perra! Mañana tenemos streaming con Huevón, que va bien y viene Vivitron, Víctor y yo. Y vamos a jugar al Ready or Not. ¿Sabéis cuál es? ¿El Ready or Not? ¿El de ser un SWAT? No tanto el de los loros. Vamos a jugar mañana al Ready or Not, ¿vale? Vamos a intentar ser los mejores SWAT del mundo o los peores. Y hoy, si termino esta playlist y tengo ganas, me echo un fifilla. Que al final me lo tuve que pillar para el Xbox porque mi PC está roto. Así que todo perfecto, amigos. Don't let your guard down. We're just getting started. Your dream car's experience moves forward with our second theme, Dream Bugattis. Sí, mañana nos juntamos una buena tropa. ¿Sabéis cuál es el Ready or Not o no, tíos? Ahora nos van a dar Bugattis. No he coordinado bien. Ready or Not es un simulador de ser un SWAT. Un geo, un policía. Con unos gráficos de la hostia. Vais a alucinar, chavales. Hola, Dimas. Muchas gracias por los bits, tío. Bienvenido. Bueno, ya hemos llegado. El coche está guapo, sí. No le voy a subir a la dificultad porque estoy muy chill y muy tranquilito. Bugatti, esto es la Buitug, el Noir, ¿no? Sí, sí, haremos rutas en Aseto, no os preocupéis. Este es el Bugatti Noir La Voiture, ¿no? What's up, guys? The show continues and we're not slowing down. Another dream manufacturer has lent us two unbelievable concept cars. Elegant, impressive and elusive. We're talking about the Voy a probar el Barqueta, Gracias por los beats, Raúl. Only Bugatti La Voiture Noir. Which car are you going to pick? Voy a pillar el Barqueta, ¿vale? Porque la Voiture Noir lo tengo en el The Crew 2 y cuando importe los coches lo probaremos.
Gracias, Raúl, por los bits. Voy a pillar este, ¿vale? Tiene buena pinta, será un buen streaming. Voy a coger el descapotable, Juanma. Es que este lo tengo en el de Crew 2. Ya lo hemos probado varias veces. Quiero probar la barqueta, una vez que me dan la oportunidad. Descapotable. ¡Quiero un poquito de brisa hawaiana, cojones! Tengo que estar aquí justificando mis elecciones. Cierra los ojos, Juanma. Supera el crono. Esto es como un Veyron nuevo, descapotable. Tampoco está tan feo, tío, ¿no? Los Bugatti son iguales, yo creo, ¿eh? El interior, por lo menos. Hey guys, we're back for a new round and it's all about Bugatti. Esto tiene que correr, que se las pela, ¿no? Bueno, tampoco corre tanto, ¿eh? Tío, ¿por qué estos coches es que no gira ni uno, tío? Sí que se le puede llamar barqueta, sí. Es un barco, no una barqueta. Es un barco, tío. Es barcazo. Ya, pues igual porque vamos a 350, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Madre mía! Not all concept cars have finished interiors, but the cars we've chosen really do, and you've got to see them. My tip would be to switch to the cockpit view to take a closer look. This is your chance to admire the incredibly futuristic interior. Sí, super futurista. El interior es el mismo que el de un Chiron o el de un Divo, ¿no? Son iguales, tío. Y el de un Veyron también, son todos iguales, tío. Pues yo no veo ninguna diferencia. A ver, que sí que la habrá, ¿no? Pero a simple vista, así por encima. Fua, chaval. Uf. Hostia, voy bien apurado, ¿eh? No giran absolutamente nada. Es una locura, ¿eh? Joder. Complicado esto. Me llevo hecho polvo el coche. Just a few more checkpoints. We've got to keep up the pace. Dios, 10 segundos solo, ¿eh? No llegamos, ¿eh? Guau, clavo la frenada, ¿eh? Llegamos, llegamos. Joder, chaval, pero cuidado, ¿eh? Madre mía, tú. ¿Está el Pagani? No lo sé, tengo que mirarlo. ¿Cuál es el mejor coche del juego? Hostia, muy buena pregunta, ¿eh? Puede que el revuelto, ¿eh? El Lamborghini revuelto... O el GT500 de los que yo he probado, ¿eh? El Lamborghini revuelto o el GT500 van muy bien, ¿eh? Veyron contra Noir, ¿eh? Es que el revuelto va muy bien, ¿eh? Vale, ¿qué cogemos? ¿El Bugatti Veyron o el Noir? O la Voiture Noir. ¿Cuál pillamos, tíos? El Batmóvil. Supongo que es la Voiture Noir, ¿no?
El Veyron, el Veyron. Uf. Uf, ¿cuál de los dos pillamos aquí, tíos? Hola, Jerryson, ¿qué tal? ¡Otra vez igual! Pero si me han dicho el Veyron. Ah, claro, el Veyron Barqueta. Pues nada, vamos a pillar este. Claro, ¿cómo no se va a parecer al Veyron el otro si es un Veyron? Pero modernizado. ¡20 millones de pavos, chaval! ¿Estamos locos o qué? Está muy subido, ¿no? Tiene la suspensión muy subida, ¿no? Literally translates to the black car, but it sounds way better in French. This car is inspired by one of the rarest Bugattis, the Type 57 SC Atlantic, the last all-black Atlantic that was ever made, and it's been missing since World War II. Now, hostia, lleva desaparecido de la Segunda Guerra Mundial. Take on that car is back. Are you ready to get behind the wheel? Let's go. Venga, vamos a probarlo. Esto es una barbaridad lo que es esto. Le falta fuego a los tubos, ¿eh? Mira cómo se ilumina Bugatti. Parece una tienda de ropa, tío. ¡Buah! Te quedas sentado, chaval. Hey, guys. Did you like our previous run? Then you're in for a treat. Same deal. After showing off... ¡Qué barbaridad he dicho, tío! Se ve imponente. Sí que parece el Batmóvil esto, ¿eh? Me parece una lancha, tío, con tantos tubos. Estupe de mega ancho, tío. Parece un sofá. Este sí que gira, ¿eh? Madre de Dios. ¿Cómo corre esto, chaval? A ver, este creo que era uno de los mejores coches del de Crew 2, ¿eh? Creo que de los que yo probé era uno de los mejores. ¿Os acordáis que este coche lo compré en el de Crew 2 por una calentada un día que me costó 50 pavos? No sé si os acordaréis, tío, lo compré en directo, ¿eh? The Veyron and Lavatunois. These cars are at the pinnacle of luxury, and yet they're also defined by their incredible power. Las letras de atrás están guapas, pero me recuerdan al logo de una tienda de ropa, tío. Rollo en la fachada de la tienda. El alerón es una mesa para comer, ¿eh? En ese alerón se puede comer, ¿eh? Third lap, guys. These two Bugattis aren't done yet. Are you guys enjoying the show? Yeah, I'm enjoying a lot. The show. Ahora luego leo los comentarios. Como podréis comprender, es bastante complicado. ¡Que pierdo! ¡Joder, cómo corre, no! Use the car's full potential. Unleash it. No regrets. Un poco guarro, ¿no? Un poco guarro mi movimiento, ¿no? La FIA lo va a investigar, me han dicho. Un poquito guarro mi movimiento, ¿no? El Super Sport 300 Plus también está ancho, sí. No, no, Antonio, no, no va por historia esto, no te preocupes, no, puedes jugar lo que tú quieras.
Si te regalasen dos coches, los que tú quieras, uno para diario y otro para fin de semana, ¿cuáles elegirías? Yo elegiría para diario el Mercedes AMG GT63S. Es un coche de 800 caballos, creo que tiene. Y cuatro plazas. Y yo creo que para el fin de semana elegiría un 911 3.3 turbo de los antiguos. O algún Lambo, no lo sé. O un Lamborghini Diablo GTR. Un Lamborghini Diablo GTR. Sí. Un Lambo Diablo pillaría. Un 127, hombre, el 127 tiene su historia también, cuidadito, que es un cochazo. Un Renault Super 5 Copa Turbo. Eso sí que es una locura. Eso sí que es una locura, chaval. El Super 5 Copa Turbo, chaval. ¡Pah! Qué barbaridad, Hostia, esto no corre nada, tío. La velocidad máxima la que he ido en un coche. Uf, no lo sé. Igual me, diciendo esto me pongo en un aprieto, ¿no? No le rayo, no le rayo el coche a Batman, no te preocupes. Dile que solamente he tirado un árbol al suelo. Yo la velocidad máxima que he ido en coche creo que ha sido 200-220. 230 lo muy mucho. En un circuito cerrado, suponiendo, 230-240. Tampoco es tanto, No es tanto, A ver, ¿esto qué es? Un Citroën, un supercar Citroën. ¿No han saltado los bits? What's up, guys? It's time to move to the third and final part of our dream car. Se ha cambiado de ropa la supercar. We got two great surprises coming. Hostia, yo creo que me llevo el Renault, Some of the most gorgeous and unconventional concept cars. Es que el Citroën me parece como que no está acabado, ¿no? Me da la sensación de que el Citroën no está acabado, tío. Este está más guapo. I call the most beautiful car in the world, the Renault Trezor, and the super fierce Citroën GT. No sé, las llantas, creo que le fallan las llantas. Si fueran negras, le daría otro toque más agresivo. Este Renault es ese que se levanta todo, capó, parabrisas y techo, ¡fum! Y te metes dentro y luego se cierra. Es que este coche me parece, no sé, con esas llantas, parece random. Me parece un coche, no sé cómo explicarlo. Como un coche de estos que llevan los comerciales, de Pepsi y todo eso. Un coche de comercial, tío. Como las furgonetas que tienen sin cristales atrás. No sé cómo explicarlo. Going for the Renault Trezor? Don't you agree? It's one of the most beautiful cars. Claro, Rogio, un saludo, tío. Parecen de un C3, es que no sé. Y este parece textura papel de plata, tío. ¿Por qué pintan los cristales de colores, tío? Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Eso qué cojones es? ¿Un mapa térmico? ¡Hostia! Chavales, ¿por qué se emperran en pintar los cristales de colores y no dejarlos transparentes? Hostia, qué guapo está, Joder, yo bajando marcha. Vosotros sabéis que dentro de 15-20 años las marcas... ¡Hostia, cómo frena! Las marcas se estarán pegando para ver cuál es la que saca el mejor sonido de coche eléctrico. Es que esto va a ser así, It's like we've jumped years into the future.
se van a pegar para ver cuál de los coches hace mejor sonido. ¿Por qué cojones pintan los cristales, tío? Que los dejen transparentes, macho. No me apetece ver el mundo de color rojo, tío, como si fuera Lucifer. ¡Ya hemos acabado! Pero qué rápido ha sido esto, ¿no? Pues lo he dejado bien en el Renault in the Wall. El capó se levanta las membranas. Sí, 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 se ha levantado el capó. El capó se ha levantado. Gracias por los bits, Raúl. Hola, bro. ¿Qué tal? ¿Sabes para qué sirve el afijo? El afijo es... Tú vienes aquí y el afijo... a ver, ¿dónde estaba lo del afijo? Falta el Mercedes del prototipo que mola. El afijo es esto. El afijo es, por ejemplo, una pieza, unos frenos que te dejan inclinar más las motos. Por ejemplo, otro afijo. Este creo que te da nitro. Aumenta la velocidad de recarga en el nitro. Es decir, son como pequeñas ventajas que te dan las piezas. Que tú puedes cambiar comprándolo con piezas de descarte y con dinero. Creo que esos son los afijos. O sea, son como ventajas que te dan las piezas que tú le pones. Keep going, driver. You guessed it. The last base-up of this playlist starts now. The Renault Trésor faces the GT by Citroën. This duel is going to be incroyable. Ah, incroyable. C'est le Palais François. Ah. Vale, ¿cuál es el coche que nos dan? No me lo digáis, por favor, que quiero, no quiero que sea sorpresa. Me gasté al pedo 700.000 pavos. Bueno, si te ha tocado un buen afijo. Hay afijos... vamos a pillar este porque antes se me ha pillado el otro. Hay afijos muy buscados. Por ejemplo, los de Nitro. Son muy buscados. ¿Alguien sabe si alguien... O sea, ¿alguien sabe el coche que dan al final de esta playlist? Decidme solo sí o no si ese coche lo hemos usado en esta playlist. Supongo que sí. Originally, this car was created for the video game industry. Muy malo, ¿eh? They designed this elongated tail. Sí lo hemos corrido, ¿no? Simply to scare the pants off your competitors. Vale, ¿es el Renault? ¿Es el Renault? They wanted to produce a limited number of these cars to be sold at around $2 million each, but unfortunately it never came to be. Now there's only one in the world and you. Mira cómo os calláis ahora. Right now. All right, that's no lo has corrido. In a nutshell. Be careful, I've driven it. It bites. Como me den el Citroën, te juro que desinstalo el juego, ¿eh? Aunque igual ahora el Citroën es la hostia. Pero con esa línea de color azul delante parece la Guardia Urbana, tío. Hostia, el trasero no está mal, ¿eh? Parece la, el coche de la Guardia Urbana, no me jodas, tío. El que viene a ponerte una multa. El coche de la policía, tío, porque han puesto eso de color azul, es feísimo. ¿Esto es eléctrico? ¿Es eléctrico con marchas? Uy, el interior está guapo, ¿eh? What's up, guys? The Supercar Blondie channel is back online for a race between two cars that are just out of this world. The outstanding Citra GT versus my personal crush. ¿Cómo cojones pretenden que cambie de marcha si no escucho las revoluciones del motor? And icing on the cake, the weather here couldn't be more beautiful. Tío, me parece el coche de la Guardia Urbana de Barcelona, tío. ¿Cómo pretenden que cambie de marcha si no escucho las revoluciones? Tengo que estar todo el rato pendiente del cuenta revoluciones. Hostia, cuidado con el Citroën, ¿eh? Y las apariencias engañan, ¿eh? Este coche puede estar guapo, pero pintado de otra manera, tío. Hostia, cuidado con el Citroën, ¿eh? Here we are cruising down the legendary Waikiki Beach at speeds that will rip through you. A view.
The city is all ours. Esto es hiper random, ¿no? Un coche eléctrico con marcha este. Do not slow down. We're going straight through that building. Fuah. No va mal, ¿eh? Not many turns in the upcoming stretch. ¡Mandes, perro! Go for it. ¡392 el Citroën, eh! Se corre como el tercer milenio, eh. Time for our French sci-fi duel, starting with full power on this strip of Hawaiian freeway. En color rojo quedaría guapo el Citroën. Lo acabo de cagar al final, no me lo puedo creer. Gracias por los bits, Raúl. ¿Por qué tiene tubos de escape? ¿Por qué tiene tubos de escape? Si no, no es eléctrico. O igual va por hidrógeno en alguna movida de esas. ¿Qué motor tiene esto, tío? Híbridos, no tengo ni idea, ¿eh? Tengo ni idea. El otro día vi un avión aquí en el juego que va a 650 km por hora. Tengo que comprarlo. No tengo ni idea, pero tiene tubos de escape, tío. Igual tira. Va por hidrógeno o alguna movida de esas, ¿eh? And you got to exploit this speedster's full potential, which to this day is something only a few people on Earth have had the chance to do. Porque se da un poco el motor de este. ¿Qué cojo? Bueno, está hiper bugueado, o sea, hasta acabáis de ver, ¿no? A ver. Bueno, se acaba de buguear el juego, ¿vale, chavales? Igual está bugueado el sonido y no lo hemos oído por eso. Porque esto tampoco se oye, ¿eh? Yo creo que va a ser eso, ¿eh? ¿Y cómo lo arreglamos esto? A ver. Está bugueado, tíos. Está bugueado, tíos. Está bugueado, tíos. ¿Qué hago? ¿Reinicio? Voy a reiniciar. Está bugueadísimo, tíos. ¿Que repita la carrera? No, no voy a repetir la carrera, tío. ¿Dónde puedo conseguir ese fondo? En YouTube. Tesla. Evo 9. R35. 911RS. Tiki-tiki. 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 Tum-dugum. 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 R8 Black Edition. Sí, sí, sí lo he visto, Juanma, sí lo he visto. El que tiene las llantas de color doradas. Audi TT. Moto también, moto también. Hay mucho BMW y mucho Porsche, ¿eh? Mucho BMW y mucho Porsche, ¿eh? Está guapo, pero me parece que pide demasiado para lo que es, ¿eh? Yamaha R6. Bueno, con la R6, cuidado, ¿eh? ¿Está bugueado? Ahora no.
Vale, podemos hacer una cosa. Como no hemos escuchado chillar al Citroën, lo que vamos a hacer es, vamos a probarlo, ¿vale? Lo vamos a probar y así lo escuchamos. Citroën, vamos a probarlo. Not bad, ¿no? Not bad. Not bad. Alfa cabeza, Alfa cabeza bola calvo sexy. Muchas gracias por la sub. Bienvenido al canal. Back to where we left off. A ver, vamos a hacer un viaje rápido para ver si podemos llegar rapidito. Porque tenemos que ir aquí arriba. Yo creo que me lo puedo hacer aquí, ¿no? Viaje rápido es lo más cercano que hay. Grande, gracias por la sub, tío. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver, ¿me puedes marcar, por favor? Set your sights and let's start the show. Gracias. Mírate el GPS, lo que lía aquí. ¿Qué lía aquí el GPS, tío? Madre mía. ¿Puedes opinar sobre los Cadillac? No, es que tampoco tengo mucha información sobre los Cadillac, la verdad. No sé. Tendría que ir a Estados Unidos. Hostia, es que el revuelto va muy bien, ¿eh? ¿Cómo gira, tío? ¿Cómo se revuelve? ¿Cómo se revuelta? El revoltoso. Pues que el GT500 también, ¿eh? Hostia, qué susto. ¿Y por qué no quitan las mierdas estas de fantasmas invisibles, de verdad? Es que no entiendo cuál es la intención de meter eso, tío. Es que solo que molesta, solo molesta. No le da más inmersión, ni le llena, ni nada. Es súper molesto tener coches y motos que van a toda hostia contra ti y son transparentes, creyendo que te la vas a pegar. Hombre, el escalate es bonito, sí. Lo que voy a hacer ahora va a ser terminar la playlist de los cochazos estos y me voy a echar unos FIFAs, ¿vale? Tengo un montón de puntos para abrir sobres. ¿Sabéis lo que estaría guapo algún día, tíos? ¿Cuántos de vosotros de aquí tenéis el The Crew para PC? Molaría hacer rutas con vosotros. Estaría guapísimo. Molaría un huevo hacer un servidor de 50 personas, cada uno con su coche. Sí, el GTO es muy bonito, sí. Thank you.
Vale, hemos llegado. Te conocí por el volante. ¿El vídeo del volante del de Crew? ¿El vídeo del volante del de Crew? ¡Hostia! Este me dan el Vision EQ Silver Arrow. Me lo dan, ¿a que sí? Pues cuando terminemos las playlists, si os parece, hacemos lo del convoy, tíos. ¿Qué os parece? Your car and the final car to be introduced into the Dream Cars lineup is the Mercedes Vision EQ Silver Arrow. This is a beautiful, sleek, all-electric car with room just for you. Hostia, qué pesados con los eléctricos, tío. It has this intense paintwork that gives off the feel of liquid metal. And when you step inside, it features a panoramic screen to help you navigate. A car that was made for this very race. So I'm not going to say anymore. You just need to jump in behind the wheel and see for yourself. Joder, está guapo, la verdad. Parece parece un router, parece una capturadora o parece un disco duro, pero está guapo. Parece un disco duro, tío. Está guapo, están bien todos los antiguos, creo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Que se levanta! ¡Mira! ¡Ponte el escarabajo! La pantalla del coche está en 480, no está en 1080, ¿eh? ¡Hostia! Esta carrera es larguísima, ¿no? Frenar y acelerar, como los tontos. Aquí hay eléctricos, a combustión, a metano, a gas, a pedos, a estiércol. Aquí hay de todo, ¿eh? Yo el EQ Silver Arrow de la parrilla se lo quitaba, tío. Parece un coche de promoción, no me jodas. Este suena guapo, al ser eléctrico. Parece la Turbo Mix. La Turbo Mix. Pero rinde bien, ¿eh? Es muy random esto, la verdad. No me jodas. A ver aquí. No corre mucho, pero sí que agarra bien. ¡Wow! Puede ser que las ruedas este tengan el logo de Mercedes, tío. En las ruedas, en el neumático, No sé si me he fijado mal. Hostia, solo me sigue el Noir, la Voiture. Dios, va a explotar el coche, Parece la lavadora de mi madre, tío. Parece una secadora, O una lavadora o algo así, Es muy exagerado el sonido que tiene, Pues son distintos, Celomar. Son dos juegos distintos, tío. Me gusta el sonido del nitro. Parece un láser.
driver have to say about the Silver Arrow? Que parece una especie de insecto por detrás, ¿no? Parece una especie de insecto, tío. What the fuck? La verdad que es bastante futurista. Pero hay otro que se conduce rollo como con un mando, ¿no? Así como, como un joystick en la pantalla central con la mano. Que lo probó esta tía, creo, de hecho, en Dubai. Es una locura, las ruedas parecen bolas. Y creo que tiene un motor en cada rueda. No recuerdo muy bien si era ese o otro. Le faltan luces a este coche, ¿eh? Le faltan luces, tío. O sea, LEDs y luces y detalles y movidas. ¡Corazoncillo! ¡Corazoncillo! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! Pero agarra bien, no va mal, ¿eh? Me gusta el alerón, la aleta esta que tiene trasera. Es un rollo un poco Fórmula 1 y a los antiguos también, ¿eh? Recuerda el Mercedes ese antiguo, no sé cómo se llama. El 300 SL creo que puede ser. No, no sé cómo se llama. De las alas de gaviota. El culo me recuerda un poco, ¿eh? Con eso bajado. Joder, cómo viene la Vuitton Noire. Ya hemos llegado. Aquí volamos, tenemos que volar un poquito. O muy poco. Que no puedo pushear más, Blondie. ¡Let's go! Unchained and unstoppable. Unstoppable. Mira, ¿sabes lo que puedes hacer, Quijote? Te pillas el Game Pass, que creo que son 5 o 6 pavos o 10 pavos si llega, y tienes ahí el Forza durante un mes y el de Crew por el otro lado. Y ya está. Te puedes pillar el Ubisoft Pass ese, no sé cómo se llama. El Ubi Plus. El Ubisoft Plus. En vez de tanque de nitro, tiene dos de Duracell. Es algo raro, la verdad. ¡Muy bien! Creo que hemos terminado ya la serie, ¿no? La playlist. Así los pruebas los dos, Quijote. Te lo digo para que pruebes los dos. ¡Oh, oh, oh! ¡Boom, boom, boom, boom! I want you in my room. I'll have it forever to stay at your floor. Vamos a buscar un reward. La recompensa. Mira cómo lo piensa. Vale, me van a dar el Mercedes, ¿verdad, chavales? Estoy casi 100% seguro de que el coche este que hemos probado al final es el que me van a dar. Pues nada, se va a venir ruta en Pullman Motor, con Pullman Motor, en More Motor de ese coche, os lo digo. Hoy en More Motor tenéis una ruta con una moto. It's time to play on your laurels. ¿Cuándo voy a subir a Seto? No lo sé, me lo habéis preguntado mucho ya lo de la Seto. Vale, que me van a dar el Mercedes. Uy, pensaba que podía romper esta pantalla, la verdad que se me antojó. Pues me gusta que me den el Mercedes, la verdad. Está guapo, ¿eh? Es bastante interesante. It's so mega fucking nice. ¡Oh, va! ¡Ya es mío, tío! ¡Ya es mío, tío! ¿Se puede pintar? ¿Se puede pintar este y cambiarle movidas? ¿O no se puede hacer? Seguramente no se podrá hacer absolutamente nada, ¿no? Mercedes EQ Vision Power in the night.
¡Viaje rápido! ¡Sí! ¡Ya era hora, joder! Después de 17 días tenemos el viaje rápido. Momentillo, que estoy contestando. Vale, tenemos ya viaje rápido. ¿Cuántas playlists nos quedan actualmente en este preciso instante? Nos queda la Hawaii Scenic Tour, una. La Vintage Garage, dos. La Off-Road, tres. Y la Automóvil y Lamborghini, cuatro. ¡Cuatro! ¡Darker, perro! El que se ha bugueado. Cuatro nos quedan. ¿Puedo yo pintar algo, pintarrajear esto? A ver. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Que tiene el interior marrón! ¡Soy un jubilado! ¡Soy un jubilado! ¡Soy un jubilado! En negro está guapísimo, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Veis cómo tiene el logo de Mercedes ahí en la rueda? Lo había visto bien. Cuidado con la Fórmula 1, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Marihuana de table? Está guapo, ¿eh? Hostia, chaval. Está guapísimo el de la Fórmula 1, ¿eh? Qué bonito. Está muy guapo, ¿eh? Me flipa, tío. Y este también, ¿eh? El negro está muy guapo, tío. Está que te flipa, que te guapo. Está que te dice. Hostias. Hay diseños guapos aquí, ¿eh? No voy a poner ninguno. El de la Fórmula 1 está tope de guapo, ¿eh? Creo que le voy a poner la Fórmula 1, pero no hoy. ¡Mañana! Vale, chavales. Me voy a salir del The Crew y me voy al FIFA. A ver, vamos a mirar el detalle de las ruedas, que yo creo que sí que es lo de... ¿Veis? Tiene el logo de Mercedes aquí la red. ¿Os habéis quedado con el zoom que se puede hacer con esto? Mirad, ¿eh? Mirad la fibra de carbono, ¿eh? ¡Flipa! ¡Flipa, eh! ¿Y por qué ahora voy con casco y antes no iba con casco, tío? Está que era este, que no le entiendo que nada, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Está bastante guapo, ¿eh? Es bastante interesante, tío. Vamos a jugar al FIFA. Sin raguear. ¿Vale? Lo voy a intentar.